Hostia. Podría ser. La fortuna me sonríe. Están ahí, sí. Vale, vale. Yo como mi pick está en los shorts de YouTube. O sea, mi top ahora mismo es full. Los shorts de YouTube. Ese sí que es trabajo mío por cojones. Sí. O sea, van que flipas, tío. Depende del día. Depende del día, porque hay días que pillo 0 y días que de repente pillo casi 100. Y días que pillo 3. Y muchas veces no lo pillo ni siquiera del short per se, ¿eh? Hay veces que, yo qué sé, le sale el short de con el título de un vídeo que es por lo que existe ese short. No, no te dije la estrategia que estoy utilizando en los shorts, ¿verdad? ¿O sí? Antes de iniciar la esta, te la digo. Yo tengo una lista en YouTube que se llama 30 segundos random. Es una lista en YouTube que todos los vídeos que subo van a esa lista. Todos. Todos.
Es una lista con más de 3.000 vídeos, para que te hagas la idea. La tengo ordenada en populares. ¿Qué quiere decir eso? Que vídeo que pilla un poco de rebufo, vídeo que se coloca arriba del todo. Yo pillo ese vídeo, lo descargo, 30 segundos random, pues pongo números aleatorios y el título de tal. Modifica un poquito, a veces cambio un poco el título, a veces no, a veces lo pongo con el formato de ahora, con iconitos. Y entonces pillan rebufo. Hice esto con la serie de ahora, la de Assassin's Creed 3. Y tengo varios vídeos de Assassin's Creed 3 con 100 i. Pero es por eso. Fíjate en los últimos. Fíjate. En esta última temporada. Los clips que pone Assassin's Creed 3. Porque tú ves. Tú los ves. Y si le das me gusta o te quedas. Creo que eran 5 segundos. Tienes probabilidad de que si en ese canal has subido contenido parecido a ese short, es posible que te salga en la feed. Y si mínimamente te ha interesado, es posible que cliques. ¿Opía? Oh, tranquila, señora. Solo he venido a ayudarte. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Tu nombre estaba en un mapa. Puedo habérselo vendido a unos templarios por error. Todos nos equivocamos. Típico. Clávanos una hoja templaria en la espalda y hazte el salvador. Escucha, me sinceraré contigo. Yo también busco una llave. Si te ayudo y aparece, entonces dejarás que me la quede. Vale. Estás molesta. Me marcho. Te desafiamos a una prueba de caza. Reúne más pieles que nosotros y ganarás. Fácil. Vamos allá. Solo ha sido suerte. No es justo. Úsalo para motivarte. Llevas la caza en la sangre. Oye, ¿pero qué está siendo mío?
¿También? Ah, pues esta mañana los miré y iban fatal, tú. El jaguar blanco. Una gran pieza. Has demostrado tu valía con creces. Aceptamos tu ayuda. ¿Con qué? Mira. Fragatas. ¿Por qué? ¿Hay algo aparte de peces por ahí? No. Esos son tus templarios. Tú tienes un navío y eres blanco. Nave y pasaporte. Búscanos en Gran Caimán para ayudarnos a investigar. Yo cuando los miré por la mañana, el que más visitas tenía 10. Y dije, para 10 visitas. Oh, pero espérate, aquí no es donde... ¡Subida a las garcias, vamos! Que sí que es cierto que lo que me costó hacerlo fue literalmente. Al final utilizo un programa externo. Ahora, ¿sabéis lo que sí que he pensado? En ponerlo en formato short. A ver qué pasa en formato short. No es que no me gustase. Es que eran 2000 gratis. Pero luego hay que pagar. A ver, yo lo que busqué fue más. Espérate. Voy a comprobar una cosa. Esto. En algún sitio el barco. Vale, daré por hecho que este es el barco. Esto enfrente. Daría esto y tengo que buscar tres palmeras mal puestas. Tres palmeras mal puestas. Palmeras mal puestas. Estas son cuatro palmeras. Puede que sí, puede que sí. Solo que no sé, no me quise complicar tampoco mucho porque... O sea, quieras o no, esto puede ayudar, pero también puede joder al algoritmo, ¿sabes?
Es por lo que... Porque hice unos pocos y ya estaba por culo. Porque yo me podría poner a hacer noticias a muerte y ya estaba por culo, ¿sabes? A la torrata, también te digo, ¿sabes? O sea... Dije... Porque yo me dije a mí mismo... La peña que más le interesa cómo vaya su plataforma, ¿quiénes son? Y dije... Los de Xbox. Porque había una noticia de Sony... Y, pero me dije a mí mismo. En plan, que no era lo de las rebajas. Era otra cosa. Y me dije a mí mismo. Si es que a los de PlayStation les da igual. No, sí, sí, sí que tienen, sí que tienen. Normalmente sí que tienen. Pero... Pero es que a la peña que tiene PlayStation, es que le da igual. La mentalidad es muy de... Me he comprado la Play para jugar. A mí el resto me da igual. Estoy rayando, tío, porque en teoría es aquí. Ahora, ahí está el punto, ¿sabes? Porque... Yo ya te digo, a un chavalito que tiene Play, lo único que le preocupa de la compra de Xbox, ay, de Xbox, de Microsoft y Activision es... ¿Pero va a seguir saliendo el Call of Duty? ¿Va a seguir saliendo el Call of Duty? Sí, va a seguir saliendo el Call of Duty. Ah, bueno, pues ya está. Fin. Obviamente hay energúmenos, pero energúmenos hay en todos los sitios. Bueno, espérate. Que Microsoft ha afirmado que va a haber Call of Duty en PlayStation. Pero no ha dicho indefinidamente, ¿eh? He dicho que se compromete a poner los videojuegos de Activision por 10 años. Pero cuando termine esos 10 años, si Microsoft dice come polla, comen polla todos, ¿eh?